En su interior.
de 1978, heredera de aquella que surgió de la convocatoria a Cortes que hoy conmemoramos, fue el hito normativo que inició un proceso de adaptación en la naturaleza, organización y misiones de las Fuerzas Armadas. Para finalizar, quisiera agradecer de nuevo al Ayuntamiento de San Fernando tanto la dedicatoria de estas jornadas a las Fuerzas Armadas como las múltiples muestras de afecto hacia ellas que han contribuido a consolidar una relación de varios siglos. San Fernando concentra en su término municipal instalaciones y monumentos que muestran bien a las claras su estrecha relación con las Fuerzas Armadas y especialmente con la Armada, que encuentra aquí parte de su patrimonio más emotivo. En los últimos años hemos visto desaparecer instalaciones militares vinculadas históricamente a nuestra ciudad. Esa desaparición ha incidido también en cierta pérdida de nuestras raíces y señas de identidad. Frente a ello, no podemos renunciar y debemos reivindicar ese lugar que por méritos propios, por cuna y proyección histórica, San Fernando debe mantener con nuestras Fuerzas Armadas y con el papel jugado en la defensa de la soberanía nacional. En los últimos años hemos visto desaparecer instalaciones militares vinculadas históricamente a nuestra ciudad. Esa desaparición ha incidido también en cierta pérdida de nuestras raíces y señas de identidad. Frente a ello, no podemos renunciar y debemos reivindicar ese lugar que por méritos propios, por cuna y proyección histórica, San Fernando debe mantener con nuestras Fuerzas Armadas y con el papel jugado en la defensa de la soberanía nacional. El próximo bicentenario de la declaración como ciudad de San Fernando en 2013 por las Cortes del 24, que el 24 de septiembre de 1810 iniciaron aquí mismo los trabajos constitucionales, tiene que servir, entre otras cuestiones, para renovar institucionalmente el que es compromiso diario y recíproco de los isleños con la institución militar. Ya hace 201 años, así lo entendió el resto de España. Figuras históricas como Uriarte, Miguel de Irigoyen o el propio Diego de Alvear vieron cómo directamente sobre sus espaldas recaía junto a las cañoneras y embarcaciones de los cazadores salineros, bajo las órdenes de los generales Cayetano Valdés y Juan de Dios Topete, la vanguardia de la defensa de la Isla de León. Ellos, junto a toda la población isleña y las tropas disponibles, pararon la ambición de Napoleón a las puertas del puente Suazo y permitieron los suministros por la bahía entre los aliados y los defensores gaditanos.